Bien, amigos, muy buenas madrugadas, 1:22 de la madrugada de este 18 de febrero, y vean cómo vamos iniciando este reporte sísmico y volcánico. Hace aproximadamente ya casi una hora pega un 6.2 en las Islas Vanuatu. Bienvenidos a todos, muy buenas madrugadas a los que se desvelan con nosotros, muchísimas gracias. Vean, estaba esperando un tantito para la emisión de esta madrugada y vea cómo nos recibe el planeta Tierra. 6.2 empezando este 18 de febrero del 2021. Como lo ven, ahí estaba nuestra portada de hace unos minutos. Durante las últimas 24 horas, las islas Loyalty, nuevamente ahí en las Islas Lealtad, 6.1 de magnitud, y ahorita en las Islas Vanuatu 6.2. También tenemos la actividad del Guatemala, un poco moderada, fuerte, pero la verdad no sobrepasa niveles que no hayamos visto antes. Terremotos M6 y M5 mundiales, como lo venimos diciendo, se repiten cada dos días, ahora seguiditos. Debemos estar muy atentos con los 7, porque sin lugar a duda también están a la orden del día. Y seguimos con el silencio sísmico, amigos, en América. Sorprendentemente, el anillo del fuego se mueve allá en las islas Loyalty, en las Vanuatu, en las islas Fiji, Japón. Hoy hubo un terremoto 5.4 en donde dijimos, en la placa ahí de Irán, en esa zona hay que estar muy muy pendientes. Así nos recibe, amigos, esta madrugada la actividad sísmica. Es como les digo, por los volcanes, aunque hayamos visto una actividad tremenda en el Etna, no corre en riesgo la población, porque ustedes han visto las escenas, como inclusive la población cercana al coloso está tomando videos, fotografías. Se ven impresionantes, pero afortunadamente los volcanes están con su actividad moderada, fuerte, pero por el momento no hay razón para evacuar a las gentes cercanas a los volcanes. Por supuesto, la caída de ceniza, que esa es la que sí afecta a las poblaciones en primer impacto. Pero estamos aquí, amigos, lo que ocurre en esa madrugada, y vean, como les digo, ya nos recibe inmediatamente un 6.2 a nivel mundial. Así es que prevenidos, sin lugar a dudas, tiene que venir el 7 en camino antes, como lo decimos, antes del 23, antes del 28 de febrero. Yo creo nos va a tocar otra sacudida y hay que estar prevenidos por si nos toca de este lado de América. Buenas madrugadas. Vamos a ver rápidamente, como lo ven ahí, los volcanes. Vamos a cambiar esa cámara de Tlamacas, que es la que nos da mucha lata y se colapsa, se contrae y no nos deja apreciar la actividad del el Popocatépetl. Pero vámonos a la cámara de Tianguismanalco. Bien, ya tenemos a la vista cámara de Tianguismanalco, leve incandescencia en el Popocatépetl esta noche, y como lo ven, no hay visibilidad en la zona de el Guatemala, pero pues sabemos lo que ha tenido de actividad este día, ¿no? Este día ya que pasó, 17 de febrero. Vamos a actualizar la fecha para que estemos en sintonía. Vamos a ver, aquí está, 18 de febrero del 2020. Entonces, amigos, lo que nos atañe en este momento es la actividad sísmica. Ya les subí ahí un video durante el día de la actividad, meramente yo creo que considero más fuerte, que tuvo el volcán de Guatemala a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el volcán Popocatépetl, perdón, el Guatemala, tuvo mucha actividad, pero de ahí en fuera, chispazos de fumarolas, por supuesto contenido de ceniza, pero pues de ahí no pasa, mis amigos. Déjenme les comparto el video que ya subí esta tarde. Ese es el video que les compartí a los amigos que no pudieron verla. Por supuesto, aquí en primera instancia aceleré dos veces a la
actividad, porque pues las explosiones eran fuertes en ese momento, pero salvo lo que ustedes me comenten, yo es lo único que vi muy fuerte en el transcurso del día de esta actividad. Si alguien me dice si vio algo más fuerte, pues comente ahí en el chat. Yo la verdad estuve monitoreando el volcán de fuego y fue lo único fuerte que vi, más o menos como a las 10:30, 10:40 de esta actividad. De ahí en fuera, por supuesto, algunas fumarolas también concentradas de ceniza, pero creo que desde mi punto de vista esto es lo más fuerte que vi. No sé si alguien por ahí vio otra cosa, pues que me indique. Yo estuve monitoreando en gran parte del día y esto fue lo más fuerte que vi a las 10:30 de la mañana. Esas 3-4 fumarolas que fueron muy consistentes en actividad. Vamos a dejar que fluya esta actividad y ahorita la comentamos ahí en el canal.
Bien, como ustedes pueden ver, esto fue la actividad que yo vi más fuerte durante estos, que serán 25 horas del volcán de Guatemala. Esta fue la actividad más fuerte que yo pude contemplar esta mañana, que estuve monitoreando ahí por lapsos cortos, y me di cuenta que esto fue lo más fuerte que tuvo el volcán de Guatemala. Si alguien ahí estuvo monitoreando el volcán de Guatemala a través de Crelosa, que nos diga si vio otra actividad más fuerte que esto, puesto que yo solo vi estas escenas, que fueron como cuatro fumarolas fuertes seguidas, como este que está pasando a las 10:39, y de ahí en fuera de repente vi fumarolas aisladas con moderado contenido de ceniza, alcanzando por supuesto una buena altura, como de podemos decir 3 kilómetros más menos, ¿no? Entonces, amigos, esto es lo más fuerte que yo pude observar en el monitoreo de esta, de este 17 de febrero del 2020. No vi más fuerte. Afortunadamente no pasa mayores. Por supuesto, la ceniza cae en los poblados cercanos al volcán de Guatemala. Por lo tanto, lo que ahorita está afectando en las zonas cercanas a Guatemala es la caída de ceniza, amigos. ¿Ok? Por lo tanto, hasta el momento no hay de qué preocuparnos. Entonces, ahí está la actividad rápidamente. Logramos capturar estos 5 o 6 minutos, 8 minutos de actividad fuerte, podemos decir, en el Guatemala, pero de ahí en fuera no pasó absolutamente nada mayores, afortunadamente. Entonces, fíjense, por ahí logramos nosotros capturar estas escenas y compartirlos en tiempo y forma para todos ustedes. Vamos a dejar que termine este track de video que compartimos un poquito después del mediodía ahí en el canal de Cairo, Ciudad de México. Eso es lo más fuerte que podemos ver de actividad eruptiva. Ya nosotros vimos ayer lo del volcán Etna, que sigue con su actividad fuerte, por supuesto, pero no pone tampoco en riesgo la población allá de Sicilia, en Italia. Ahorita vamos a ver otra vez la repetición de estos 4 fumarolas que se vieron más o menos ahí como a las 10:20, 10:40. Aquí tenemos la cámara acelerada, por supuesto, para aquellos que son desesperados, ¿no? Miren, una es la primera fumarola, dos, esta fue con más ganas. Vean cómo lanzó más altura, más contenido de ceniza. Dos, ahí va otra tercera pequeñita, cuatro, vean, y ahorita sale una quinta. Esto es lo más fuerte que pude observar. Si ustedes lo vieron, por ahí díganme si lo vieron. Vean ahí, de repente unas pequeñitas, pero pues de ahí ya no pasó, amigos. De ahí no pasó, afortunadamente, esta actividad del volcán de fuego de Guatemala. Ahí está, ahí repetimos la escena. Una, como 5 fumarolas, ¿no? En ese lapso. Dos, por supuesto, unos bombazos que se han de haber escuchado, ¿eh? Acuérdense que estos bombazos se cimbran las puertas y ventanas y techos de las zonas a 10 kilómetros de distancia. Vean, por supuesto que el segundo fue un bombazo más fuerte, ¿no? Pero pues ahí está, amigos, afortunadamente no pasa de ahí la actividad, y vámonos en vivo directamente ahorita. Ya acabamos de ver, y vean, ahorita no hay visibilidad. Acaba de pegar un sismo 4 de los que sabemos que tienen que darse en México. Bien, esto es lo más relevante que hubo en el volcán de Guatemala, ¿eh? Por supuesto, durante el día hubo más fumarolas, pero ya por espacio de tiempo, y yo las vi más pequeñas, ¿no? En cuestión de volumen de ceniza. Bien, rápidamente voy a dar el resumen del Popocatépetl. El Popocatépetl se encuentra en una tranquilidad baja.
21 exhalaciones, 0 explosiones, 0 volcanotectónicos, 142 minutos de temor, leve incandescencia que miramos ahorita ahí en el cráter, pero de ahí no pasa nada con el Popocatépetl. Los volcanes tienen su ritmo fuerte, moderado, pero por el momento eso no lo... Es lo que no me preocupa por el momento, los volcanes. Lo que me preocupa es esto, la actividad sísmica. Vean, acaba de pegar, como ustedes lo ven, acaba de pegar un 4.1 ahí en la zona de, déjenme actualizo, 1:10 de la madrugada. Les digo, vean cómo vamos entrando en la emisión y ya pega un 6.2 a nivel mundial y pega un 4.1, afortunadamente a 128 kilómetros de profundidad, ahí en la zona de Matías Romero, Oaxaca. Entonces, hay que estar atentos. Ahorita nos vamos al resumen de la actividad en México y de la actividad mundial. Pero vean cómo nos recibe esta madrugada. Por eso me estaba esperando un poquito más adentrarme en la madrugada, porque se siguen moviendo las islas Lealtad o las islas Loyalty, se sigue moviendo Vanuatu, se sigue moviendo Indonesia. Les digo que lo más relevante de hoy es que tiembla un terremoto de 5.4 en Irán. Por supuesto que hay por ahí algunos derrumbes, gente asustada, por supuesto, pero hay que estar atentos, ¿no? Afortunadamente creo que no pasa mayores, pero bueno, como les digo, a nosotros nos interesa la prevención, mandar el mensaje antes de que ocurran estas cosas, ¿ok? Entonces, miren, vamos a los hechos. Vámonos primero con la actividad sísmica que nos atañe a México en las últimas 48 horas. Acuérdense, recuerden que vamos a estudiar en este momento la actividad del 17 y 16 de febrero del 2021 para México. Aunque ya estamos, estamos entrando al 18 y ya nos pegó un magnitud 4. Entonces, vean, apenas vamos arrancando el 18 y ya nos pegó un 4.1. Bien, vamos a analizar rápidamente las últimas 48 horas. Recuerden que mañana hay actualización de estas 48 y lo que surja de esta, de este 18 de, ¿cómo se llama? 18 de febrero del 2021. Vean lo que está pegando en estas últimas 48 horas y contando el evento que acaba de ocurrir, afortunadamente, allá Matías Romero, 128 kilómetros de profundidad. Vean cuántos sismos tuvimos el día 16, solamente 2 de magnitud 4, 4 y 4.1 en Chiapas y en Oaxaca, ¿ok? El 17 tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 6 sismos de magnitud 4, ajá, en las últimas, podemos decir, 24 horas. El mayor de 4.5 en Huistla, Chiapas, a las 9:27 de la mañana, 100 kilómetros de profundidad, 101, ¿no? De ahí tuvimos un a las 2:09 de la madrugada, Pochucla, Oaxaca, 4.1, tuvimos a las 13:45 Cintapala, Chiapas, 4.1, tuvimos a las 16 horas Salina Cruz, Oaxaca, 4, a las 16:10 Unión Hidalgo, Oaxaca, 4, a las 20:48 Sayula de Alemán, Veracruz, vean, 4.2, y ahorita se mueve Matías Romero, 4.1. Apenas estamos iniciando el 18 y vean, ya nos pegó el primer M4, así es que todo indica que esta madrugada mínimo nos vamos a llevar 4 M4, así es que estemos atentos durante la madrugada. Vean, relativamente en estas últimas 48 horas estamos bajos de magnitudes 4, se sigue manteniendo la falta de sismos magnitud 4 en México. Nos queda estar prevenidos, ya lanzamos nuestro pronóstico, qué es lo que esperamos, cuál es el primer escenario sísmico para México, el segundo y el tercero. Creo que ya no lo vamos a repetir, simplemente estar pendientes en cuándo nos llegue la sacudida. Perfecto, aquí está. Y así empezamos este 18 en esta transmisión con un M4.1 ahí en Matías Romero, Oaxaca. Atentos, por supuesto, prevenidos en América y en México. Recuerden que aquí no tenemos magnitud de 6 en todo este febrero del 2021 y en México desde 22 de julio. Entonces, así nos recibe la actividad sísmica en México y en el mundo. Perfecto, queda todo bien aclarado para México.
Y aquí está, vean, vamos a nada más por último ver los últimos tres días. Vean, tenemos un sismo 3.9 el 16 de febrero a las 18:38 ahí en Palau, Coahuila. Recuerden que aquí en el norte tenemos mucha actividad, por supuesto, acá en Mentón, Texas, en esta zona, y que está afectando a Monterrey y a Coahuila. Vean, vean. Un sismo de 3.9, 10 kilómetros de profundidad allá en Palau, Coahuila, que es lo más rescatable de estas últimas 72 horas. Así es que atentos para México, atentos. Ya en cualquier momento nos tiene que llegar la sacudida y pues la estamos librando por el momento, pero no sé cuánto tiempo más pueda pasar. Pero desde mi punto de vista, desde el análisis que hacemos y pronóstico, ya se tardó para México. Entonces no nos queda más que estar prevenidos. Por supuesto, por ahí algunos andan diciendo que se están viendo nubes sísmicas, cielos rojos, etcétera. Por supuesto que van a venir las señales, solamente hay que estar pendientes para cuando nos toque la sacudida, ¿ok? Bien, vámonos a lo que nos atañe rápidamente, porque hoy nuestro reporte está siendo grabado para Cairo, Ciudad de México. Mañana lo estrenamos en punto de las 10:30 y ya lo estamos grabando porque realmente es rapidísimo esa actividad. Los volcanes, repito, siguen su actividad fuerte y moderada, pero afortunadamente no representan hasta el momento ningún peligro para la población cercana. Cualquier riesgo mayor, por supuesto que va a haber una evacuación de las zonas pertinentes en cada entidad de los cuerpos de protección civil. Bien, a mí lo que me preocupa son los sismos. Vean cómo nos recibe esta madrugada también un 6.2, señores. Recuerden que teníamos previsto, creo que hasta mañana teníamos previsto. Bueno, ahorita no tengo la gráfica, pero vean. Vámonos a nuestro video anterior. Nos podemos guiar de nuestro video anterior para consultar la gráfica en tiempo real. ¿Qué les parece? Nada más por cuestiones de comparativa para que vean cuando decíamos que tenían que pegar los M6. Ajá. Quiero que vean porque compartimos la gráfica aquí en nuestro video, en nuestro reporte anterior, que fue este de aquí. Quiero que nos vayamos específicamente en la gráfica. Vamos a ver, acuérdense que actualizamos nuestra gráfica aquí en esta parte. Aquí está, aquí miren. En esta donde hicimos los cambios. Aquí miren. Acuérdense que aquí hicimos nuestra gráfica. Ahí está. ¿Qué dice nuestra gráfica? Que íbamos a esperar un M6 antes del 17. Ajá. Antes del 17. Hoy estamos a 18, pero vean, aquí creo que era antes del 17 y luego lo cambiamos, ¿no? Vamos a ver. No, sí está este es, vamos a ver si acá lo modificamos. Sí, perfecto. Miren, aquí teníamos, vamos a ver, atrasarle un poquito. Bueno, esto, sí, ok, vamos a ver, aquí está. Aquí fue donde modificamos, miren, todo nuestro, aquí está nuestro teje y maneje. Ahí está, vean cómo está. Ahí estaba el 16, vean, el 16 ya lo habíamos librado y el 17, vean, vamos a ver. Aquí exactamente, miren, aquí lo cambiamos porque el 15 ya había pegado. Entonces, ¿qué les dije? El 17 ya debería de darse un M6. Aquí estábamos escribiéndolo exactamente, miren. 17 de febrero se debería dar un M6. Se dio un M6. 18 de febrero teníamos para el 19 de febrero el otro M6. Vean aquí cómo estamos escribiendo. Ahí está. Aquí actualizamos dos eventos para estos días que vemos. Vean, 17 de febrero debería darse un M6 y ya se dio. 19 de febrero se debería dar un M6 y ya se dio hoy 18, empezando luego nuestra transmisión. Para que vean que nuestro pronóstico está siendo altamente efectivo. Bien, ahora vamos a ver cuál fue el M6 que se dio este 17 de febrero. Aquí está, miren. 16:49 horas, 6.1 en las Islas Yolalti. El 17, como lo estimamos, y el otro lo estimábamos para el 19, y ¿qué creen? Ya nos llegó ahorita en esta madrugada.
pronóstico exitoso, amigos. Los seis se siguen dando y debemos estar atentos porque, sin lugar a dudas, viene el camino. Vamos a resumir lo que decíamos en nuestra actualización. MES-16 lo esperábamos el 17 y el 19. Como les digo, a las 16 horas del día de hoy ya se dio en las Islas Loyalty nuestro MES-6. 6.1. Ahí está. Luego lo esperábamos antes del 19 el otro, pero ya se dio esta madrugada del 18. Se adelantó, ¿ok? Ahora, acuérdense que esto cambia nuestras fechas para los próximos MES-6, porque ya se adelantó el 18. Pero pilas, porque hoy 18, como esta secuencia de 6 sigue, podríamos tener un 7 este mismo día 18 antes de que termine. Así es que atentos. Bien, ¿cuándo debemos esperar los otros MES-6? El día 18, 19, el día 20... Cambian nuestros días, perdón, aquí dejen cambio colorcito que se vea más fuerte. Los MES-6 que esperamos después de este 18 es el día 20, dos días, acuérdense, 22, perdón si ahí no sale bien el 2, 22, 24, 26 y 28. Acuérdense que esta tendencia nos los va a cambiar cuando peguen más juntitos los MES-6. Pero aquí están. Los MES-6 en teoría deberíamos de poner los 22, 20, 22, 24, 26 y 28. Espaciado dos días. Pero vean cómo están pegando seguiditos. Así es que en nuestras fechas así se van modificando poco a poco. Bien, hasta aquí estamos bien con los MES-6. Ahora, acuérdense. Acuérdense que ya en esta actividad seguida de MES-6 debe de pegar el MES-7. ¿Cuál fue el último 7? Ahorita nos vamos a ver cuál fue el último 7 y cuántos MES-6 llevamos a raíz de eso. Pero bien, vamos a ver rápidamente en estas últimas 48 horas cómo han pegado los magnitudes 5. Primero vámonos con los magnitudes 5. 4.6 a 5.5. ¿Qué fechas, amigos? Del 16 y 17 de febrero. ¿Ok? 16 y 17, aunque apenas estamos empezando el 18. Vamos a ver cuántos sismos de magnitud 5 se dieron. ¿Ok? Vean, aquí tenemos como resultado preliminar en la base de la UEJ 38. Pero cuidado, porque como estamos eligiendo 16, se cuelan algunos del 15, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 5, se cuelan 5 del 15, entonces 38 menos 5, 5 para 8, 33, en dos días han pegado 33 M5, amigos, en lo que es el 16 y 17, 35 M5, ¿sí? Ahora, vamos a desglosar por fecha. 16 y 17 de febrero del 2021. Aunque ahorita vamos a tomar en cuenta, bueno, no vamos a tomar en cuenta el 6 porque es 6. Bien, vamos a analizar el 17. 16, aquí tenemos, perfecto, de arriba hacia abajo, 16, vean, 16 en Papúa Nueva Guinea, 5.3, Grecia 4.8, Vanuatu 5.0, Grecia 5.5, Japón 4.6, Indonesia 5.4, Islas Fiji 4.9, Vanuatu 4.9, Vanuatu 5, Japón 4.9, Tonga 5.2. Acá tenemos Rusia, vean, 5.3, Indonesia 5.1, Vanuatu nuevamente 5.1, la Galápagos 4.7 en Ecuador y en el Pacífico. Vanuatu 5.1 nuevamente, y ahí están. Esos son los que han pegado el 16. Ahora vamos a contarlo:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta aquí. 8, 9, 10, 11, 12 hasta aquí. 13, 14, 15, 16 hasta aquí. 16. Vean. Vean cómo el 16 de febrero hubo 16 M5. ¿Sí? Bien. Ahora vámonos hacia arriba a contar los 17. Bueno, hacia abajo, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Otra vez las Yolalti 5-1. Estamos hablando del 17. 4.9 Loyalty. 4.8 Indonesia. Aquí Taiwán 5.1. Irán, lo más sobresaliente de hoy, 5.4. Que unos lo daban de 6, atentos. Vanuatu nuevamente 4.7. Filipinas 4.8. 5.2 Loyalty. 4.7 la India. Vean la India, donde decíamos que está temblando en Tajikistán, en China y en esta placa de la India. Vean, este estuvo a punto de ser un 6, 5.5 en Vanuatu, 17 de febrero del 2021. 4.8, vean, Argentina, este 17 a las 6:14 de la mañana. Y otra vez Vanuatu, 4.9, y tenemos 5.2 Vanuatu y Loyalty 5.0, 4.7 República del Congo. Vean, en medio de África, en República del Congo pegan 4.7, 5.2 en Vanuatu, 5.3 en Vanuatu, y hasta ahí la dejamos. Entonces, si pegaron 16 para 35, ¿cuánto nos quedan aquí, amigos? 19. 19 y pegó el M6 aquí, pero estamos hablando de M5. Vean lo que ocurrió en las últimas 48 horas a nivel mundial. ¿Se está dando nuestro pronóstico? Por supuesto que sí. Recuerden que nuestro pronóstico a nivel mundial de M5 son de 10 a 14 diarios, que es la actividad regular que deberíamos de tener. Y vean cómo este 16 y 17 sigue siendo nuestro pronóstico efectivo y está siendo superado por más sismos. 14 decíamos, ¿no? Dejen, veo, siempre se nos olvida la fórmula. Recuerden que nuestra fórmula para calcular sismos diarios de M5, tenemos que, ¿cómo se llama? Que dividir 400 entre 31 días y nos da aproximadamente 13 sismos diarios. Más o menos, ¿no? 31 días. Ahora, estamos hablando de febrero. 400 entre 28 da un promedio de 14 sismos, porque son menos días. Y vean cómo están nuestros números de M5, 16 y 19. Por supuesto, este seguimiento es el que debería de dar como resultado bien efectivo. Entonces, vean cómo lo que estamos dando seguimiento está dando resultado efectivo. Ok. Esto fue lo que pasó en las últimas 48 horas de M5. Hasta el momento, no vamos a contar en estos M5 los de ahorita del 18. Más sin embargo, sí vamos a contar el M6 en las últimas 48 horas. Aquí sí vamos a colocar los M6. ¿Cuándo? El 4 ahora es 5.6 a 9, aunque sabemos que no ha pegado ahorita ningún 7. Pero quiero que vean esto, 9, pero aquí vamos a poner ya el 19 para que nos salga el que acaba de pegar 6.2. Bien, vamos a ver cuántos M6 tuvimos. Aquí está, miren, en las últimas 48 horas, incluyendo este inicio de 18, vean cuántos M6 hemos tenido. M6, ¿qué decimos? La fecha 16 y 17 de febrero. Vamos a ver, por ejemplo, aquí se coló el del 15, este no lo contamos, el del 15, pero se colaron dos del 15, miren, dos del 15, ¿sale? O sea, ya tuvimos el 16, perdón, el 10, el 16 no hubo, el 16 la libramos,
Déjenme decir, bueno, el 17, 6.1 a las 16.49. Aquí tuvimos uno. El 16 la libramos. ¿Ok? Y se cumplió nuestro pronóstico que era el 17. Y vean, ahorita ya estamos entrando al 18. 18 de febrero y ya pegó un 6.2. ¿Ok? Ahí está. Los últimos dos M6 los tenemos el 15, miren. 15 de febrero, 6.2 en Vanuatu y 5.9 en Vanuatu. Acuérdense que estos son los que fueron 6.7 en Tonga y 6.7 en Vanuatu y los ajustaron aquí a 6.2 y 5.9 el día 15. Vean cómo se está dando seguidillas los de 6. Así es que atentos. Ahora, bien, vean lo que está pasando. Aquí, como les digo, ya decimos a partir del 18, entonces ¿qué? 20, volvemos a repetir, 20, 22, 24, perdón si ahí no salió, 26 y 28 de febrero deberían de darse otros M6, ¿ok? Ahí está. Ahora, fíjense cuántos M6 llevamos desde el 15, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Hay que estar atentos. Ahora bien, ahora vamos a ver febrero, todo el mes de febrero. Lo que quiero irme al punto es de 5.6 a 9, pero desde el primero de febrero. Porque quiero ver el último M7 de Japón y cuántos M6 llevamos hacia adelante de ese. Perfecto. Bien. Ahora vamos a analizar los M7s. No se les olvide las fechas de M7. ¿Cuándo han pegado? El 2 de febrero, el 10 de febrero y el 13 de febrero. No se les olvide. 2, 10 y 13 de febrero. Ahora, lo que me interesa es que de aquí a acá ya pasaron 8 días. De aquí a acá ya pasaron 3 días. ¿Ok? Esto ya está cubierto. Ahora me interesa de aquí a acá. ¿Cuántos días han pasado sin M7? Estamos ahorita 14, 15, 16, 17, 18. Hoy estamos entrando al quinto día. ¿Y cuántos M6 se han dado? Vean. Japón, 7.1 el 13. Ya pasó 14, 15, 16, 17 y estamos entrando al quinto día hoy. ¿Ok? Ya se dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 M6, amigos. En estos 5 días ya se dieron 6 M6. ¿Cuándo tenemos nuestro próximo evento para el M7? Más o menos 23 días con una extensión prácticamente para el 28. ¿Ok? Pero así como van las magnitudes 6, yo creo que sí va a pegar antes del 23 de febrero, ¿eh? Ajá. Vean cómo nuestro análisis va cumpliéndose casi a la perfección. Más, está siendo rebasado nuestro pronóstico exitoso, conforme al seguimiento y la fórmula que estamos aplicando nosotros aquí en el canal Cairo Ciudad de México. Vean, en 5 días han pegado 6 M6, por supuesto, seguiditos y pegaditos. Esto nos indica que abundan los 6 y viene otro 7 sacudida para el mundo antes del 23. Por supuesto, estamos incluyendo el M6 de ahorita, el que acaba de pegar el 6.2 aquí en Vanuatu. A las 00:37 de este 18 de febrero. Entonces, así está, amigos. Así está y viene en camino el otro M7. Y acuérdense que en esta actividad, por supuesto, no descartemos que este M7 alcance nuevamente los rangos de 7 a 9 de magnitud. Así es que, prevenidos, amigos, prevenidos, el próximo M7 que esperamos a nivel mundial puede venir también con una sorpresa
y puede estar en el rango de 7 hasta probabilidades de 9. Conste que, como les digo, lo estamos advirtiendo con tiempo. Y así de sencillo es nuestro análisis. Recuerden, porque los amigos nos están enviando mucha información de nubes sísmicas, de eventos raros. Estaba escuchando en una zona que se estaban escuchando, miren, en San Francisco. Estaba viendo una publicación en Facebook en San Francisco, en el puente del Golden Gate, se están escuchando sonidos raros. Y acuérdense que nosotros ya desde cuando tenemos en alerta a San Francisco. Ahí no se ha liberado energía de ningún 5, de ningún 6, de ningún 7 en San Francisco. Ahora, vean toda esta actividad que tenemos en febrero del 2021. No han pegado 6 en América. Ajá. En este febrero que llevamos. Miren, este 7 fue el 2 de febrero, que es el único que ha pegado en Chile. Ajá. 2 de febrero del 2021 en Chile. Este de acá de 5.7 en el Pacífico, 10 de febrero. Ok. A raíz de este, acuérdense, a raíz de esto, de este 10 de febrero, vean, y este de acá, perdón, este 10 de febrero también pegó, 10 de febrero, y este de acá abajo, 2, bien, este M7 no lo estamos tomando en cuenta porque es del 2 de febrero. Este se dio junto con la sacudida de las Islas Yolalti el 10 de febrero. Recuerden que el 10 de febrero aquí se empezó a originar mucha actividad sísmica. Ajá, en esta zona. Y desde ese momento, en América no ha pegado ningún 6. Toda esta zona de América. Por eso debemos estar alertas. Se liberó un 7 en el Pacífico de Chile, pero eso fue el 2 de febrero. Pero estamos hablando del 10 hacia adelante, donde se empezó a liberar una energía monstruosa en el Anillo del Fuego y no le ha tocado para América. Por eso debemos estar pendientes y por eso aquí está nuestro hincapié. Loyalty, un M61, ahorita pegó 6.2 en Vanuatu. Ya hablamos de la erupción de Guatemala, no hay de qué preocuparse hasta el momento. Sí está la prevención, atentos. Y como les digo, terremotos M6 y 5 y el silencio de M6 en América desde el 10 de febrero. Se ha liberado una energía monstruosa desde el 10 de febrero y vean, América no le ha tocado ninguna sacudida. Bien, así de sencillo es nuestro resumen de análisis sísmico, de nuestro pronóstico. Ahí ustedes vieron las fechas, cómo se están cumpliendo, inclusive pegaditos los M6, sin lugar a dudas, antes del 23 de febrero, creo que debemos esperar un 7 con probabilidades de ampliar el rango hasta magnitud 9. Y debemos estar atentos para América. América. Y por supuesto, un punto vulnerable es México, porque pues no ha pegado ningún 6, vuelvo a repetir, desde el 22 de julio del 2020. Amigos, así de sencillo y práctico es nuestro pronóstico, nuestro análisis, las proyecciones que hacemos nos están dando resultados. Recuerden que nuestro pronóstico sísmico mundial para M6 en febrero ya fue rebasado 50% más. Nuestro pronóstico de M7 ya fue rebasado 33% más con un M8 y los M5 se van dando poco a poco y estamos llegando en un más o menos 70%. O sea, nuestro sistema de seguimiento en sismos está funcionando y así está funcionando esta dinámica sísmica a nivel mundial. Y acuérdense, acompañado de esto van a haber nubes sísmicas, señales en los cielos, ruidos extraños, anomalías electromagnéticas, actividad solar, conjunción de planetas, que se aparezca el planeta X, etcétera, junto con esto. Pero la tendencia sísmica nos está marcando desde el 2020 este paso
que a veces, como ustedes vieron el 10 de febrero del 2021, fue colosal y nuestro pronóstico en un día fue rebasado por mucho, por mucho. ¿Qué nos los demostró? El M8, el M7, 15 M6 y 50 M5 en un día, amigos. En un día se dio toda esa monstruosa energía sísmica liberada. ¿Están de acuerdo que en nuestros días de análisis sísmicos, desde que empezamos esas transmisiones, no habíamos visto esta cantidad de energía sísmica liberada? Por supuesto que no la habíamos visto. Y en verdad que yo no me lo imaginaba que se iba a dar toda esa energía sísmica en un solo día. Se juntó prácticamente todo ese pronóstico en un día, rebasado monstruosamente. Así es que debemos estar pendientes. Perfecto, mis amigos. Vamos a leer a los amigos. Muchísimas gracias. Estamos haciendo la grabación para Cairo, Ciudad de México, que se va a transmitir hoy, 18 de febrero del 2021, más o menos como a las 10:30 de la mañana. Gracias a todos los amigos. Pues lamentablemente los que se fueron a descansar, se fueron a descansar, pero con esa prevención de que hay silencio sísmico M6 desde el 10 de febrero hasta la fecha en América. ¿Ok? Por eso pusimos ahí abajo América en alerta sísmica hasta febrero 28. Vamos a ver cómo nos va dando este panorama sísmico. Vamos a comentar, los amigos, como les digo, ahí están las nubes sísmicas. Hoy el cielo muy marcado con las nubes sísmicas. Ahí está. Atentos, atentos. Ahí están las señales. ¿Quién más está por aquí? Saludos a los amigos. Vamos a leerlos en este momento. Déjenme ver. Llevo 49 minutos de nuestro análisis. Rápidamente lo queremos hacer compacto porque simplemente es tiempo de esperar las sacudidas. Antes de que se me pase, lo más relevante de estas sacudidas mundiales, antes de que se me pase, déjenme regreso a la actividad sísmica de las últimas horas. Acuérdense, lo más relevante es que tembló en República del Congo, magnitud 5, 5.4 en Irán y en esta zona de la India. Estos son los sismos que debemos de seguir. República del Congo, 4.7, que es un 5. Irán, que este es casi pegándole al 6, pero lo vamos a dejar en 5.4 en Irán, a 10 kilómetros de profundidad. Mañana vamos a pasar algunas imágenes de lo que ocurrió en Irán. Ahorita no quiero hacer largo el sistema del reporte. Y aquí, 4.7 en la India. Acuérdense que en estas zonas las tenemos en alerta por posible 6 en toda esta zona, toda esta placa, incluyendo China, ¿eh? Aunque pues aquí en Grecia, Turquía y Croacia, ahí es donde se libera más energía. Pero aquí es donde estamos esperando esto, 5 y 6. Aunque les digo, muchos por ahí, ese de 5.4 de Irán lo están dando de 5.8, de 6. Pero bueno, nos vamos a mantener en esta ocasión al margen porque este terremoto de 5.4 a 10 kilómetros, por supuesto que causó daños en Irán. Pero mañana lo vamos a ver más tranquilo. Y pues vean, aquí en esta zona, por ejemplo, 4.2 en Chile, 4.8 en Argentina, estamos en el 5, 4.2 en Palmar, Panamá, y 4.5 en Chiapas, México. Ajá, miren, acaba de temblar 3.4 en Indio, Texas. Vean cómo está temblando en Indio, Texas, y qué creen, como acá está este que les decía de Palau, Coahuila, queda muy cerca de esa zona de Indios, Texas. Entonces, por eso esta zona, amigos del norte de México, está experimentando actividad sísmica, porque pues está conectada con esta zona de fallas acá en Texas. ¿Estamos de acuerdo? Desde que se empezó a mover toda la zona de, ¿cómo se llama?, de
Norteamérica, en el sur de Norteamérica, México se empezó a mover en el norte, Monterrey, Tamaulipas y ahora este que está aquí en Coahuila, ¿no? Ahí en la zona de Palau. Así es que atentos con ese seguimiento. Entonces quería hacer hincapié en esos: República del Congo, la India, República del Congo y Irán. Con esos quería recalcar, es lo más rescatable hasta el momento de la actividad sísmica. A ver, vamos a leer a los amigos en este momento y despedirnos de esta transmisión que estamos haciendo grabación para Cairo, Ciudad de México. ¿Quién más? Gracias a los amigos que nos acompañan esta madrugada. Saludos, mi estimado. Lo bueno que hay luz para poder mirar, excelente reporte. Gracias. Por supuesto, miren, a lo mejor nosotros somos los afortunados que no hemos tenido ese corte de energía, pero pues estemos prevenidos. Cuando nos toque, ni modo. Así es, al escuchar la información nos ayuda a estar prevenidos y atentos. ¿Quién más por aquí? Atentos a las señales. No podemos relajarnos ni confiarnos. ¿Quién más estamos aquí? ¿Qué hay un aparato que detiene el celular por ti? Ah, caray. Bueno, algunos están hablando de otros temas, menos de actividad sísmica. No marcaron el de hace unos rato de Oaxaca. Bueno, ¿cómo no? Ya está marcado el de Oaxaca. Aquí está, miren. Aquí está. 4.1 a la 1:10 de la madrugada. Tiempo de la Ciudad de México, 4.1 para Oaxaca. Ya lo tiene el Servicio Sismológico Nacional. Matías Romero, 31 kilómetros al noroeste, profundidad 128 kilómetros. Y a las 28:48, 4.2 en Sayula de Alemán, Veracruz, 141 kilómetros, 4.2 de magnitud. O sea, muy cerca, ¿sí? Muy cerca de los dos epicentros. Ajá. Aquí está Sayula y Matías Romero. Hay que estar atentos. Afortunadamente, miren, no hubo tanto silencio sísmico ahora. De las 9 de la noche a la 1 de la mañana son 10, 11, 12, 1, 4 horitas. Entonces, vamos a ver cómo terminamos este amanecer. Yo creo vamos a tener como unos 4, amaneciendo a las 8 de la mañana, unos 4M4, ¿eh? Y por ahí un 4.6, un 4.8 podría pegarnos, ¿eh? Aquí en México. Acuérdense de mí. Antes de las 8 de la mañana, si sigue esta actividad en México, que sigue muy, muy tranquila, ¿eh? Que sigue muy tranquila para México. Así es que debemos estar atentos. Déjenme busco mi pincel. Aquí está. Para México, a las 8 de la mañana de este 18, hay probabilidades de acabar con 4M4. Y perdón, aquí ya me equivoqué. 4M4 junto con este que acaba de pegar a la 1:10, 4, o sea, 3 más, más este 4. O podemos tener un M, vamos a ponerle un M4.7 antes de las 8 de la mañana. Ajá, porque nuestra actividad ahorita para México está en este proceso sísmico. Así es que muy pendientes. Esta madrugada o tenemos 3 más M4 antes de las 8 o nos sorprende un 4.7. Ahí está, se lo estoy grabando para que mañana veamos a las 8 de la mañana qué sucedió. Por ahí dicen que yo sentí un movimiento sísmico hace rato, pues hay que estar pendiente. Bien, miren, vámonos a ver qué dicen los sismogramas. Vamos a ver el sismograma de la zona del Colima. No, miren, tranquilidad en el Colima, ¿eh? Vámonos al Popocatépetl rápidamente. Mañana tocamos la actividad del Popocatépetl porque realmente no hay nada que hacer. Pues el volcán Popocatépetl, miren, sus minutos de tremor, actividad interna, y aquí está, yo creo que este fue el 4.1. aquí se ve una pequeña actividad a la una, casi a las 2 de la madrugada, miren. A lo mejor ahorita nos manda un mensaje, miren. Un poquito antes de las 2 de la madrugada hubo un movimiento. A ver si ahorita se actualiza, ¿no? Que no es este, porque es a la 1:10. Y este que acaba de haber, más o menos es, aquí ya cierro, más o menos es casi a las 2.
Entonces, miren lo que está detectando el sismograma del Popocatépetl. Vamos a esperar si en un momentito más, en unos 10 minutos más, esta traza verde nos indica que fue un pequeño sismo ahí en Oaxaca o algo así, ¿no? Hay que estar pendientes, pero mientras les dejo marcado este sismo o traza modificada un poquito antes de las 2 de la madrugada. Son las 2:18. Bien, ¿quién más, amigos? Vamos a estar. Entonces vamos a ver al ratito, en unos 10 minutos, si nos marca otro sismo, es que sí, este traza verde significa que sí es un sismo. Perfecto, entonces vamos a ver si el comportamiento de los animalitos sintieron este movimiento que está en el sismograma. ¿Quién más? Saludos desde Chalco, Estado de México. Estamos más que pendientes, así es. Y alertas, por supuesto. Prevenidos. Bien, amigos, hasta aquí dejamos la grabación para Cairo, Ciudad de México, que se va a transmitir este 18 de febrero a las 10:30. Déjenme, no voy a hacer corte de transmisión. Voy a hacer nada más corte de la emisión del intro para que se cierre la transmisión para Cairo, Ciudad de México. No se vayan, seguimos aquí en la transmisión.